aplauso para esa bailadora, oye. Se fijaron que todos los movimientos que ella hacía, en este caso, con su falda y con sus extremidades, yo tenía que estar bien pendiente. Yo no sé lo que ella va a hacer. Obviamente, el bailador o bailadora tiene que tener una noción rítmica y musical. No es que va a ser donde caiga y donde le dé la gana, ¿verdad? Porque la música es matemática, ¿verdad? Así que al que no le guste la matemática, ¿cuántos tienen dos pies izquierdos? Mira, ahí está. No, tú tienes tres. Pero el bailador o bailadora tiene que tener una noción rítmica de lo que está pasando para entonces hacer esos movimientos. Entonces, yo no sé, yo creo que el uno quiere bailar. Para que vean más o menos la diferencia entre lo que son los piquetes del varón y de la dama. Y a Nuno hay que estar pendiente porque es que él, ¿sabes? Le gusta jugar. Básicamente la dinámica de la bomba, así que yo te sabe que donde estén tocando bomba, usted sale con su paso básico y entonces los movimientos que usted haga, el tocador del tambor tiene que marcárselo, ¿ok? Un aplauso para la cultura puertorriqueña, qué bonita, ¿verdad? A veces desconocemos estas cosas porque no todas estas cosas se enseñan como deberían de estarse enseñando, ¿ok?